envían queja a la Procuraduría por presunta participación política de Gustavo Bolívar. La queja en contra del director de Prosperidad Social se da por su apoyo y comentarios frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, presuntamente infringió las normas del Código Disciplinario Único en su ejercicio como cabeza del Departamento de Prosperidad Social, DPS. Así lo denunció la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Partido Centro Democrático. Luego de los anuncios del presidente Gustavo Petro para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el director del DPS salió a defender la propuesta del jefe de Estado, a pesar de que el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019 prohíbe a los servidores públicos participar en controversias políticas. Para acabar la corrupción en la justicia y los entes de control y el chantaje del Congreso, para aprobar las reformas que reiman a la gente en extrema pobreza, solo hay dos caminos. Primero, que en 2026 el pueblo progresista elija 55 senadores y 86 representantes. Segundo, que el candidato del pacto en 2026 proponga en campaña la constituyente. Si el pueblo lo elige, recibirá ese mandato directo, dijo Gustavo Bolívar en su cuenta de X. El hoy director del DPS agregó: sin mayorías en el Congreso o sin un mandato popular contundente, esta oligarquía corrupta, amangualada con un sector de la prensa y amparada en la impunidad comprada con votos y negocios, jamás permitirá un cambio. Diago le respondió: señor Bolívar, esta es una clara participación en política. Usted maneja 10 billones. Debe abstenerse de este tipo de comentarios que permiten poner en duda la idoneidad con la que se están manejando los recursos. No participe en política y evite que pensemos que pondrá la institución al servicio de la politiquería. Frente a esto, la concejal Diago llevó a la discusión a los entes de control. Los recursos y las instituciones de los colombianos se respetan. Solicité a la procuradora Margarita Cabello que comiencen las investigaciones pertinentes para sancionar, si así lo considera, al director del DPS, quien presuntamente participó en política, afirmó la concejal. En la queja enviada a la procuraduría Margarita Cabello, la cabildante señala de manera puntual: la publicación emitida desde la cuenta oficial de un servidor público de alta jerarquía y con facultad de ordenación del gasto, como lo es el director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, constituiría una clara violación al artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, que establece claramente la prohibición para los servidores públicos de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos, así como en las controversias políticas. Asimismo, estas declaraciones van en contravía de lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, agregó Diago. De acuerdo con la cabildante, Gustavo Bolívar, en su calidad de director de una entidad estatal, está sujeto a estas restricciones constitucionales y legales que buscan garantizar la imparcialidad, transparencia y neutralidad de la función pública. La utilización de su posición para promover una agenda política, como parece ser el caso con el mencionado tuit, resulta altamente preocupante y constituye una posible violación de los principios democráticos y éticos que deben regir el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, Diago le dijo a Cabello: solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones correspondientes sobre esta presunta conducta irregular por parte del señor Gustavo Bolívar y que se tomen las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de la ley en este caso. Es fundamental que los servidores públicos se apeguen estrictamente a sus deberes y obligaciones, evitando cualquier forma de involucramiento en actividades políticas que puedan comprometer la integridad de las instituciones y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, concluyó la concejal de Bogotá.